Sí. ¿Qué andaba haciendo la niña cuando fue mordida por esta serpiente? Sí, andaba jugando. Cuando me acordó, me llegó y me dijo, me mordió un animal, pero ella no le podía. Al rato se puso bien mal. A la media hora se puso bien mal ella. Cayó. El apoyo de la policía militar fue importante. Sí, gracias a Dios, porque no pudimos encontrar carro. Ahí estuvimos buscando, ahí no encontramos ningún carro que lo hiciera para Catarín. Entonces, ellos, fuimos a hablarles a ellos y gracias a Dios ellos están pendientes ahí. Sí. La trasladaron a las trasladaciones de la Cruz Roja. Seguidamente va a llevar al hospital, seguramente. Gracias a Dios, sí. Así, para allá la vamos a llevar. ¿Cuál es su nombre, señor? Vilma Esperanza Orellana. ¿Y la niña? Vilma Jacqueline Torres Orellana. Sí. ¿Este hecho ocurrido en la colonia 7 de septiembre de Choloma? Sí, 7 de septiembre. Sector Choloma. ¿Estaba en la casa o salió algún solar baldío? Sí, un solar que andaba ahí, un solar que andaba jugando ahí. Sí.